Bien. Buenos días, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. En este sábado de esta semana inusual, como suele ser el puente de la Constitución y de Inmaculada, también se producen acontecimientos importantes y acontecimientos que pueden ser decisivos no solamente para la comunidad autónoma o reino foral del que vamos a hablar, concretamente de Navarra, sino también de toda España. Y hoy toca presentar a una persona que el pasado 4 de diciembre fue designada presidente del Partido Popular de Navarra. La formación de Alberto Núñez Feijóo ha decidido que va a reforzar su presencia en Navarra desde el planteamiento de llevar a cabo ese reforzamiento a la Navarridad de Navarra y sobre todo pues para que haya una presencia constitucionalista independientemente de otras formaciones también con las que se ha tenido y se tiene colaboración y posiblemente en un futuro se tendrá. Pero el nuevo líder del Partido Popular está empeñado en que Navarra tenga la presencia del Partido Popular. El pasado 4 de diciembre se produjo el Congreso Regional y ahí fue designado presidente del Partido Popular de Navarra, que le espera un trabajo ímprobo y un trabajo complicado, a un joven diputado del Parlamento Foral de Navarra, concretamente a Javier García, un hombre nacido en Cintruénigo y de 38 años de edad. Y hoy vamos a hablar con él sobre cuál va a ser su proyecto, qué es lo que pretende, cómo ve el Navarra y, en definitiva, ver la situación de esa comunidad foral, de ese reino foral que ha sido utilizado como laboratorio en algún momento por Pedro Sánchez para empezar a pactar con Bildu. Hay que recordar que la presidenta de Navarra, la señora Chivite, uno de sus primeros pactos fue con Bildu, fue pactar los presupuestos y eso fue el inicio de ese laboratorio de pactos hasta que Bildu se convirtió en uno de los partidos de referencia, además de la coalición que mantiene Pedro Sánchez. Javier, buenos días. Muy buenos días y muchísimas gracias, en primer lugar, por invitarme a participar y charlar un rato sobre lo más importante, evidentemente, En para mí, que es diálogos Navarra. en diálogos en libertad y siendo uno navarro, tiene enchufe porque el que suscribe también Muy buen Navarro, parte de efectivamente. su sangre y parte de su herencia viene de la tierra navarra y es una tierra a la que se le tiene mucho cariño. El pasado 4 de diciembre fuiste designado presidente del Partido Popular de Navarra. La verdad es que muchos no te conocíamos, aunque teníamos referencias de ti, y es el momento de que sepamos quién es Javier García. Aparte de que tienes 38 años, creo, y eres de Cintruénigo y que eres especialista en marketing y diputado foral en la Cámara Foral Navarra, ¿qué nos puedes contar de ti? Bueno, pues efectivamente son 37, no está de más el tener uno más, que será dentro de poco, sí que es cierto, pero bueno, 37, 37, no pasa absolutamente nada, como digo, tener uno más. ¿Quién es Javier García? Javier García es un joven cirujano, efectivamente, que ha trabajado en la empresa privada, ha estado más de 8 años trabajando como director de marketing de una empresa, hasta que entré a formar parte de las listas del Parlamento en aquel 2015, de la mano del anterior presidente del Partido Popular y encabezando la lista del Parlamento, el Partido Popular, Ana Beltrán, entró de número 2 y accedo, como digo, a estar en el Parlamento de Navarra. A partir de ahí y hasta entonces, estoy de parlamentario foral. Ahora, en la actualidad, estoy como parlamentario dentro de la coalición Navarra Suma. Pero sí que es cierto que durante la primera legislatura me tocó enfrentarme a retos, o más que retos, a cuestiones políticas difíciles, ¿no? Yo creo que hay que recordar que la legislatura pasada fue la legislatura de un cambio de gobierno nacionalista, ¿eh? Nos gobernaba la señora Barcos en aquel entonces y efectivamente fue un ataque directo a la identidad de nuestra comunidad y destacar de aquella época dos cuestiones que para mí creo que sustentan muy bien las políticas del socialismo hoy en Navarra. Es el hecho de que nos eliminaron la ley de símbolos como una de las primeras actuaciones, ¿eh? Eliminaron la ley de símbolos que nos identificaba
nuestra bandera, nuestras banderas de Navarra. También el tema de la ley de la modificación de la ley del euskera, dando preferencia en muchísimas zonas de Navarra al euskera, cosa que no es acorde Por ejemplo, a la realidad. en la zona que eres tú, que es Cintruénigo, casualidad, la presidenta de Navarra también es Efectivamente. de Cintruénigo, de una familia muy conocida, y casi, casi, casi sois de una edad parecida, con lo cual os conocéis perfectamente, con lo cual las disputas en el Parlamento entre vosotros pueden ser absolutamente divertidas. Pero ¿qué pinta, por ejemplo, el euskera Y son en la divertidos. Ribera? Porque que me digas, en la Barranca o en la zona norte de Navarra todavía es comprensible, aunque en la Barranca no se habla el vasco en todos los pueblos, pero en la Ribera, en Cintruénigo, Corella, Fitero, Tafalla y demás, no entiendo qué pinta el Efectivamente, vasco. efectivamente, esa fue una Pero si te de las parece, modificaciones. si te... Sí, no, me refería que Sí, o sea, efectivamente las esa fue una de las modificaciones, pero si te modificaciones que. parece... Cuéntame un poco con qué proyecto te presentas a ser presidente del Partido Popular de Navarra, un partido que, por estar imbricado en la coalición que ostenta ahora mismo Navarra Suma, pues de alguna manera pues, ha estado un poco difuminado y te quedan 5 meses para las futuras elecciones forales y municipales. Y tampoco es descartable que se produzcan elecciones generales. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cuál es el proyecto de Javier García como presidente del Partido Popular de Navarra? Bueno, el proyecto del Partido Popular que nace desde el Congreso del otro día, primero es un proyecto renovado, un proyecto ilusionado, un proyecto a pie de calle y humilde. Quiero decir con esto que nosotros lo que vamos a hacer es básicamente recuperar el pulso de la sociedad navarra, recuperar el pulso de la calle. Para ello, nosotros lo que tenemos que hacer es hablar de los intereses de la sociedad navarra, hablar de qué le interesa, de las propuestas que tiene el Partido Popular. No, las siglas del Partido Popular siempre van relacionadas con un proyecto, van relacionados con unos valores y van relacionados con unas ideas, ¿no? Por lo tanto, en lo que respecta al posicionamiento político, nadie duda de lo que es el Partido Popular y sobre todo la referencia del Partido Popular en Navarra. Mi prioridad a día de hoy, pues básicamente es hacer un Partido Popular en Navarra fuerte, una estructura fuerte, ¿no? En la que evidentemente tenga presencia en la mayor localidad, en la mayor de las localidades de nuestra comunidad y por lo tanto, está claro, ese va a ser los primeros pasos que demos, ¿no? Hoy reforzamos en el primer comité ejecutivo un equipo que está básicamente, como digo, destinado a hacer una estructura firme y ampliar sobre todo sedes que a día de hoy pues no tenemos. Por lo tanto, el proyecto del Partido Popular va, en este caso, del Partido Popular de Navarra va ligado en cuanto a valores, ideas y proyecto a nivel nacional, pero sí con la esencia que tenemos navarros. Un proyecto foralista, un proyecto autonomista, un proyecto español, nacional y también europeísta, que esa es la gran diferencia que tiene el Partido Popular de Navarra, ¿no? La posibilidad de tener una visión global de toda Navarra y de toda España y también de toda Europa, donde no olvidemos, podemos decir que también se ponen en práctica políticas que influyen a Navarra, ¿no? Por lo tanto, el proyecto de mi partido, el Partido Popular, es un proyecto renovado, ilusionado, con ganas, a pie de calle, humilde y recuperar, vamos, como prioridad, el pulso de la sociedad navarra. Vamos a hablar con todos, vamos a hablar con el pescatero, con el carnicero, con los profesores, con todo el mundo, como digo, para ver bien, la realidad y a partir de ahí aplicar aquellas medidas, aquellas políticas que verdaderamente interesan a la gente. Yo, el discurso fácil no es lo que me pretendo hacer, sino como digo, es el trabajo difícil, que es estar en la calle día a día y conociendo los problemas de la ciudad de Navarra, que es para lo que estoy y es evidentemente lo que a mí más me gusta, ¿no? Yo es poder conocer cuáles son los problemas de la sociedad, creo que es lo que ha faltado en muchísimos aspectos. Desde hace 2 legislaturas, contando con la actual, la Navarridad de Navarra, es decir, el hecho de que Navarra sea comunidad foral, otros le llamarán comunidad autónoma y otros le llaman reino, pero o sea, que sea reino, comunidad foral, es algo que viene siendo atacado. En principio por la anterior presidenta, por Uxue Barcos, o mejor dicho, Paloma Barcos, para que nos entiendan,
Y por otra parte, en la actual comunidad también por la presidenta Chivite, miembro del Partido Socialista, que ha terminado gobernando con Bildu. Y es curioso que todas las necesidades de Navarra y todas las cuestiones que Navarra necesita se plantean en el Congreso de los Diputados y a Pedro Sánchez a través de partidos que no son navarros, como es el Partido Nacionalista Vasco y EH Bildu. Desde esa perspectiva, ¿cómo vas a defender la navarridad de Navarra y especialmente el protagonismo que tienen que tener los partidos constitucionalistas en Navarra? Porque hay que decir que Navarra mayoritariamente no es nacionalista. Efectivamente, la mayor parte de la sociedad en Navarra es constitucionalista, por ahí. Por eso es que no entendemos la postura que mantiene el Partido Socialista en nuestra comunidad. Bueno, ni en nuestra comunidad, evidentemente, ni a nivel nacional. No sabemos el rumbo que tiene el señor Sánchez y la señora Chivite. Evidentemente, como le decía, nosotros nos diferenciamos de ambas cuestiones. Nosotros, para defender Navarra, hay que conocer Navarra, hay que defender sus fueros, hay que defender lo que más queremos los navarros, que es nuestra identidad. Y eso se defiende, evidentemente, está claro, en el Congreso de los Diputados, defendiendo las leyes básicas, ¿no? La durazna y, como digo, aplicando la propia ley del mejoramiento del fuero. Ese es nuestro compromiso, esa es nuestra máxima defensa. Y, como decía, yo creo que la mejor forma de defender Navarra es defendiendo a cada uno de los navarros, defendiendo a esos navarros que están en una situación de desempleo, defendiendo a esos navarros que no tienen una prestación sanitaria adecuada, correcta, en base a una calidad, defendiendo a todos aquellos navarros a los cuales se les quiere imponer el euskera en educación, defendiendo también a esos navarros que en el norte de Navarra no tienen la posibilidad de estudiar castellano, que también en Navarra sucede estas cosas, ¿no? Ahí hay colegios en el norte de Navarra que no tienen la posibilidad de estudiar en castellano, no se ofrece, no se garantiza esa educación. Por lo tanto, Pero luego se dan circunstancias curiosas en Navarra. Y voy a poner un ejemplo muy concreto. Una de las localidades más importantes de la Barranca es Altsasu. Alsasua. Esa famosa localidad donde se pegaron a los guardias civiles y donde de alguna manera vamos a decir que la izquierda abertzale o el extremismo independentista radical vasco de alguna manera tiene una fuerza inusitada desde hace un par de décadas o tres hasta aquí, pero curiosamente es una localidad que en su día fue nudo ferroviario, que es una localidad tremendamente importante en el tema de la industria y que Efectivamente. eso ha generado que durante, vamos a decir que un siglo más o menos, el flujo de personas que han venido de otras regiones de España a esa localidad y a esa comarca haya sido intenso, especialmente de zonas de Galicia, Castilla y León, zonas de Burgos y tal, zonas y Logroño y colindantes con Navarra a trabajar antiguamente en temas relacionados con el ferrocarril, pero hoy día en Altsasu hay temas tan potentes desde el punto de vista industrial como que hay fábricas que trabajan para equipos de la Fórmula 1. Desde esa perspectiva, con una sociedad que mayoritariamente viene de fuera y esos 7.600 habitantes que conforman, por ejemplo, Alsasua, ¿cómo es posible que Herri Batasuna y el nacionalismo vasco tengan tanta fuerza? Aunque sí hay que reconocer que es casi una localidad fronteriza con la provincia de Guipúzcoa. Bueno, primero hay que recordar una cosa, la situación y el contexto de Alsasua. Primero, es una localidad a la que igual yo conozco mucha gente de Alsasua, que es tan buena gente como el resto de los navarros. Evidentemente, es una localidad que tiene un atractivo. Yo, sinceramente, he ido, bueno, porque Es conozco preciosa y gente, los montes de San Pedro y lo que conozco, tiene alrededor es una preciosidad, sí. efectivamente, y recomiendo, como no, el ir a hacer turismo y visitar una localidad de Alsasua, no por el contenido político, sino, como digo, por el contenido gastronómico y turístico que tiene esta localidad. Pero me ha tocado ir y la verdad que sufres ciertas, primero, cuestionamientos, el hecho de estar. Yo insisto en que conozco gente y que le resulta difícil poder hacer una vida o poder ir yo con ellos, porque nos identifiquen, porque les identifique con el Partido Popular. Y la verdad que eso es preocupante. Es preocupante, ¿no? Preocupante porque tampoco es, porque es muy difícil sacar listas en Alsasua, es muy difícil sacar listas en la zona norte, porque, bueno, pues hay gente que todavía tiene miedo. Hay una presión social
que todavía existe, que evidentemente tenemos que evitar, ¿no? Y como digo, Alsasua es una de esas localidades, aunque traten de decir Yo lo soy de contrario. Charly Aranaz también. En Echarri, pero bueno, podrían pues, tener multitud. Mira, le voy a poner un ejemplo claro. Para formar el comité ejecutivo, nosotros queríamos tener una radiografía del conjunto de Navarra, una representación de todos los ámbitos de la sociedad navarra. Y bueno, y donde más dificultades hemos tenido para conseguir a gente que quiera dar la cara por el Partido Popular, pues ha sido en la zona norte. Tenemos gente que evidentemente quiere dar la cara, pero ha sido difícil por esa presión, por ese miedo. Y estamos en pleno siglo XXI, en pleno año 2022, y ocurren estas cosas. Por lo tanto, el gobierno de Navarra que para nada venga diciendo que vamos a hacer un plan de convivencia. Mira, un plan de convivencia, la mayor convivencia es que todos libremente, libremente podamos defender los principios, los valores que uno quiera, sean del Partido Popular, sean del que sea. Pero a día de hoy, desgraciadamente, eso en pleno año 2022 es imposible. Es imposible. Y ahí, de verdad, creo que debéis de ser conscientes. Si nos tenéis que echar, nos tenéis que echar un cable y ayuda para poner donde tiene el titular que esto se merece, ¿no? Evidentemente no estamos viviendo en los tiempos en los que ETA mataba, pero estamos viviendo en lo que el entorno de los abertzales presionan. Presionan para que evidentemente nosotros no tengamos esa libertad para poder presentar listas en sitios del norte de Navarra. Es evidente que en la zona sur No, de esa nuestra falta de comunidad no pasa lo libertad que mismo. se da en la Barranca, tanto en Alsasua como en Echarri-Aranaz, como en Albizu, como en Olazagutía y en pueblos de la zona, como se nota que soy medio navarra, que me conozco bien casi toda Eso es Navarra, bueno. pero esa falta de libertad y esa presión que está ejerciendo la izquierda abertzale y el nacionalismo que viene exportado desde el País Vasco, por llamarlo de alguna forma, no se está extendiendo a otros puntos de Navarra, es decir, a la propia Pamplona, a la propia ciudad y a zonas de la Ribera, lo cual resulta sorprendente porque la Ribera no tiene nada que ver con lo que puede ser el nacionalismo del PNV o el extremismo radical de Bildu, ¿no? La verdad que Pero las garras parece que se están extendiendo porque el clima en Navarra está enrarecido absolutamente. No, sí que es cierto que Especialmente por las está. actuaciones del gobierno regional, ¿no? Bueno, efectivamente, yo creo que las garras de los nacionalistas son duras en ese sentido, ¿no? Pero donde se concentra esa falta de libertad, digámoslo así, a nivel de pensamiento, es principalmente en el norte, ¿no? Sí que es cierto que ha habido casos puntuales. Pamplona, por ejemplo, la procesión de San Fermín, ¿no? En el que este año, el día de San Fermín, efectivamente, ciertos, vamos a tacharlos como, no sé, cómo puedo tachar a estos chavales que no son tan Gente chavales, sino de la izquierda radicales, abertzale, ¿no? especialmente radicales, que no permiten que libremente los concejales del Ayuntamiento de Pamplona, principalmente los de Navarra Suma, en especial el Partido Popular, pues puedan libremente procesionar el día de su patrón. Esa es la Navarra a la que aspiran Pero algunos. Esa es la Navarra que eso ya permite viene la sociedad sucediendo hace civil. mucho tiempo, que por ejemplo la procesión del Río Guadiana no se pueda hacer, pero en sí mismo en Efectivamente, es tanto imposible. Eso es Pamplona como los imposible. pueblos de su cinturón. Como eso, se empieza a notar un ambiente raro en el sentido de que de alguna manera esa capa o esa mancha que genera la izquierda radical y que genera el nacionalismo vasco se está extendiendo a sitios casi como a la localidad donde eres tú, donde no tiene nada que ver el vasco y hasta se está enseñando vasco en sitios de la Ribera como Coleia, Cintruénigo, Fitero. Y demás, casi, casi, casi en Cervera del Río Alhama y en Ejea, que son provincia de Logroño, ¿no? Con una curiosidad además que es importante remarcar, con la poca demanda que tiene. No tienen las mismas posibilidades de acceder a un modelo D, que se llama el modelo en euskera, en Navarra, pues porque estamos dando clases de hasta 5 y 4 alumnos. Es que ojalá esos alumnos tuviesen también la misma posibilidad para, por ejemplo, en la escuela rural, o que tengan esa posibilidad para estudiar en inglés. Centros que no hay, por cierto, centros que todavía no se garantiza esa educación en inglés. La verdad que viven, más en la legislatura pasada de reconocer, viven siempre con ese miramiento positivo hacia aquello que suena a Euskadi y que suena a euskera, efectivamente.
¿Y cuál es ahora la verdadera situación de Navarra, tanto en el plano económico como en el plano social y también sobre todo en el plano sanitario? Porque se supondría que de alguna manera el hecho de que el Partido Socialista de Navarra esté gobernando la comunidad foral y por otra parte que los socios preferentes de Sánchez como Bildu y PNV estén de alguna forma manejando el gobierno de Navarra, se supondría que están sacando muchas cosas. Y lo único que nos enteramos es que han solicitado, por un lado, presos por presupuestos y por otro lado también han solicitado la salida de la Guardia Civil, que en este momento combinaba sus actuaciones en el sector de tráfico con la policía foral, hasta el punto que la Guardia Civil de Tráfico va a tener que salir de sus funciones en Navarra y se abre el caso de que la policía foral ahora quiere asumir 140 números de la Guardia Civil pagándoles 700 euros más. Eso es parte del acuerdo que se ha adoptado entre HB, Bildu y también el gobierno de Sánchez. ¿Cómo está Navarra en esos campos Navarra está en una que te he situación, comentado? Navarra está en una situación complicada. Mira, yo en mi discurso del otro día hablaba que recuerdo antes, ¿no? En el cual nos decían, qué bien que estáis en Navarra, tenéis la mejor sanidad. Desgraciadamente, hoy los navarros no podemos presumir de la joya de la corona, de lo que era nuestra joya de la corona, la sanidad. Hoy podemos decir que sí, que efectivamente hay un presupuesto, el mayor presupuesto de la historia en materia sanitaria, pero no se está ni garantizando, digamos, Pero hay que la especificar, será gestión. sanidad pública, porque la sanidad privada en Navarra sigue siendo de altísima calidad, ¿no? No, sí, yo hablo, evidentemente no puedo hablar efectivamente de la sanidad privada que tenemos la mejor. Y una cuestión curiosa relacionada con este tema. En Navarra han aumentado los seguros privados. Significa, evidentemente, que la calidad o la percepción de calidad que tienen los ciudadanos navarros con respecto a la salud, a la sanidad pública, pues ha empeorado. Y como decía, Navarra sí que es cierto que tiene el mayor presupuesto de la historia en materia sanitaria, pero estamos viendo cómo que efectivamente los socialistas no saben gestionar. No saben gestionar los recursos públicos, porque ni hay una mejora de la atención, porque hay problema de atención primaria, hay problema de falta de pediatras. En la zona de la Ribera hay una cantidad de poblaciones que no tienen pediatra y que para poder acceder a un pediatra tienen que ir al Hospital Reina Sofía de Tudela. Esa es la realidad que vive la sanidad en nuestra comunidad. A nivel económico, yo creo que en Navarra hay muchas más empresas que se van de las que vienen. Le gusta muy poco reconocer esa realidad al gobierno de Navarra, pero es cierto, las cifras son las que son. Hay muchas más empresas que se van, y básicamente por la competitividad Pero hay que fiscal, decir ¿no? que hay muchísimas empresas de alta tecnología, como comentaba antes, hablando de Alsasua, que tiene empresas que se dedican a hacer componentes para coches de Fórmula 1. Está ahí la Volkswagen, también el Volkswagen, sector agrícola, que es un sector agroalimentario. importante, el sector del vino. Pero desde el punto de vista de empresas de alta tecnología, Navarra tiene muchas. ¿Cómo está la situación de esas empresas ahora? Bueno, pues ya como le decía, ¿no? Es una situación difícil, ¿no? Por la fiscalidad, lo poco competitivos que somos a nivel fiscal y lo poco competitivos que somos también a nivel de atractivo para las empresas de Navarra. Por lo tanto, tenemos un problema con las empresas. No se puede ahogar a más impuestos ni a las empresas ni a los trabajadores, porque no olvidemos que aquí solo la economía la producen las empresas, que también, sino los propios trabajadores autónomos, que día a día, oye, también pagan sus impuestos religiosamente. Por lo tanto, hay que hacer una fiscalidad atractiva para todos, para las empresas, que son las que generan empleo, y también para los autónomos y los trabajadores, que eso es en la que a día de hoy no vivimos esa realidad. Por lo tanto, es una situación complicada. Pero más amplio esa mirada, lo que le decía a nivel educativo y lo que le decía a nivel social. A mí hay un dato que me inquieta y me preocupa mucho. Es que Navarra ha visto aumentada la pobreza. Y la pobreza no se aumenta básicamente porque se están generando políticas de empleo, sino más bien por todo lo contrario, que se están generando políticas de empobrecimiento. Y eso es una realidad, ¿no? Y lo vemos día a día en el Parlamento. Son más de 20.000, digámoslo así, ha aumentado en 20.000 la sociedad de pobre en nuestra comunidad en el último año. Por lo tanto, tenemos un problema. No se está trabajando en ese problema. La mejor garantía que tienen las personas. Y la mejor renta es garantizar un empleo. Eso lo digo yo, pero es que lo dice todo el mundo, ¿no? Ellos, todo el mundo.
quiere tener un empleo. Por lo tanto, eso es en lo que no se trabaja en nuestra comunidad. Hablo de fiscalidad, hablo de empleo, hablo de sanidad, hablo a nivel educativo, hablo a nivel social, ¿no? Por lo tanto, Navarra está peor y la mayoría de los navarros añoramos esa Navarra que era competitiva, que era líder, que era atractiva, que era innovadora, que era creadora. Vamos, echamos en falta, añoramos esa Navarra y esa es la alternativa que busca el Partido Popular en nuestra comunidad. El Partido Popular quiere aplicar medidas que nos garanticen ser líderes efectivamente en materia sanitaria, en crecimiento económico, en políticas sociales. Esa es la política, la senda a la que quiere proyectar Navarra y transformar esa Navarra. Y el Partido Popular tenemos las claves, tenemos la gente y tenemos la fórmula para trabajar en ello, porque si algo tenemos es capacidad de gestión y si algo tenemos tenemos también esa gestión que, como digo, nos avala, ¿no? Está claro que gobernamos en muchísimos sitios y luego cuando a Navarra le ha ido bien es cuando ha habido un gobierno del Partido Popular a nivel nacional. Hablo ahora, por ejemplo, de la financiación de obras tan importantes sociales como son el Canal de Navarra o, por ejemplo, también el tren de alta velocidad. Cuando más se ha invertido en Navarra ha sido cuando ha habido un gobierno del Partido Popular. ¿Pero por qué? No por coincidencia, sino porque el Partido Popular cree en Navarra, el Partido Popular quiere a Navarra y el Partido Popular tiene en cuenta a Navarra en sus políticas diarias. Y de alguna manera hay comarcas como la de Tudela, que tenía fábricas importantes en el sector de Agroalimentario sigue teniendo, ¿eh? electrodomésticos y también con inversiones extranjeras, Sanyo, entre otras y otras marcas. Hay que decir que el sector del vino en la zona de la Ribera es importantísimo y concretamente en la localidad donde eres, en Cintruénigo, el vino Hay navarro grandes bodegas, es de efectivamente, altísima calidad y y se buenas. exporta. Sí, señor. Y después está el sector agrícola con el espárrago, con el pimiento y con otros productos. Desde ese punto de vista, ¿cómo están las cosas? Y especialmente con esta crisis que tenemos de subida de tipos de interés, con el hecho de esa subida de impuestos que ha dado lugar, Chivite, ¿cómo se prevé a corto plazo el futuro en Navarra? A cuenta de esas subidas de impuestos y de la falta de inversiones, porque en Navarra últimamente las inversiones han bajado notablemente y particularmente desde el gobierno también. No se están cubriendo cosas importantes que Navarra necesita, ¿no? No, efectivamente, mira, y en buena línea de lo que decías, fíjate en la importancia que tiene el sector agrícola, el sector de la agroalimentación o la industria agroalimentaria, que el 14,1 de las exportaciones en el 2021 son de este sector tan importante, ¿no? Por lo tanto, sí que tiene una influencia en la economía de la sociedad navarra, ¿no? De ahí lo que hablaba antes, en la necesidad de invertir en el Canal de Navarra, ¿no? Para garantizar producción a todos y cada uno de las empresas del sector en nuestra comunidad. Por lo tanto, la situación es difícil, pero bueno, es ahora, ¿no? Hay un dicho que dicen que las malas épocas siempre pasarán. Y ahí está la alternativa, la única alternativa, que es el Partido Popular. Como digo, trabajar en políticas que generen ese empleo necesario en la comunidad, trabajar en políticas activas a nivel social, en una mejora de la sanidad y sobre todo favorecer la inversión. Tenemos que ser competitivos, tenemos que ser atractivos, tenemos que atraer, tenemos que ser un polo de innovación, pero un polo para atraer empresas, empresas que a su vez generan empleo de calidad. Y esa es la política que quiere establecer en nuestra comunidad el Partido Popular. Y como digo, nosotros sabemos, porque se ha hecho, nosotros tenemos capacidad más que suficiente para saber o para atraer empresas. Yo lo decía antes, ¿no? Y quizás soy muy repetitivo en esta cuestión, pero yo añoro esa Navarra del pasado que bueno, que hacía bien las cosas y ahí participaba, claro, está el Partido Popular en esas políticas activas. Por lo tanto, resumen, Navarra hoy está en una situación difícil para las empresas, pero no tenga ninguna duda, no tengas ninguna duda, no tengáis ninguna duda de que Navarra en el futuro va a ser transformación, tras una transformación, la que recupere ese liderazgo en todas las materias, principalmente, como digo, en sanidad, educación, economía, empleo y crecimiento. Y de alguna manera, a Navarra siempre se le ha considerado fuera de la comunidad foral como una región privilegiada, especialmente por su política impositiva y porque la gente de fuera se cree que Navarra tiene privilegios fiscales con respecto a otras regiones de España. Ahora mismo, la actual presidenta ha subido impuestos y vamos a decir que a Navarra lo ha dejado un poco fuera de ese concepto, dentro de lo que es Navarra, pero fuera sigue produciéndose
sigue produciendo esa opinión. ¿No es preciso que de alguna vez, por todas, Navarra explique al resto de los españoles que lo que tienen no son privilegios, sino que de alguna forma esa política fiscal que tiene y esos fueros que tiene son su forma de vida de siempre, pero que por otra parte son necesarios explicarlos para que se entiendan? Yo creo que la gente que conoce Navarra, la gente que conoce nuestra identidad, sabe que los fueros no son ningún privilegio. Los fueros básicamente están reconocidos dentro de la Constitución, por lo tanto la Constitución no da privilegios en este caso a nadie, ¿no? Yo decir que efectivamente nosotros nos gestionamos, autogestionamos y cuando la situación es difícil, es fácil, pues ahí también tenemos momentos difíciles y momentos mejores, porque como digo, hay esa posibilidad de gestionar. Ahora mismo, por ejemplo, lo decías bien, Navarra está siendo utilizada por la señora Chivite para dos cosas, para la subida de impuestos. Y luego no olvidemos que hablábamos también desde la situación económica. Navarra va a ser otra de las comunidades que va a poner otro impuesto. Pero es un impuesto a la circulación, es un impuesto a los transportistas, porque el gobierno de Navarra quiere poner peajes en las autovías, peajes en las carreteras de Navarra. Que ese es otro problema Afecta de añadido. lleno porque la Nacional 1 Madrid, o sea, Madrid-Irún La pasa conexión con por Europa. Navarra y afecta de lleno y el Efectivamente. volumen de tráfico es bestial. Pues es una de las carreteras, la Nacional 121A, la que también va a llevar peajes para transportar. Y es la puerta a Europa, la puerta a Francia. Por lo tanto, mira, en vez de abrir puertas a Europa, cerramos puertas a Europa. En vez de facilitar, como decía, esa competitividad empresarial, en vez de facilitar que Navarra sea competitiva en precio también con otras provincias, con otras comunidades o quizás también con otros países de la Unión Europea, lo que digo, estamos encareciendo el producto. Y Navarra no es que copie de las malas políticas, sino que lo único que hace es utilizarse, la utiliza el socialismo de tierra probeta. Porque como decías muy bien al inicio, Navarra fue una de las primeras, perdón, la primera comunidad donde hicieron los pactos. No olvidemos que Navarra fue la primera comunidad en la que hubo un pacto con Bildu para poder llegar a acceder a un gobierno. Luego fue el señor Sánchez. Navarra es también una de las comunidades en las que se han ensayado los pactos presupuestarios, que luego también se han extrapolado a nivel nacional. Y evidentemente Navarra también ha sido una de las comunidades en las cuales, pues desgraciadamente, se están poniendo en práctica políticas como lo es ahora del tema de los peajes. Eso no es avanzar, eso es retroceder. Por lo tanto, esa es la política que está llevando a cabo el gobierno de Chivite, el gobierno del socialismo y nacionalismo que desgraciadamente están ocupando el gobierno de Navarra. Vamos a decir que uno de los graves problemas que se va a encontrar la sociedad navarra de cara a un futuro inmediato, y estoy hablando del mes de mayo, es que si gana el PSOE con los independentistas vascos y los nacionalistas vascos, no sería de extrañar que en la próxima legislatura se intentara aplicar la transitoria cuarta con respecto a la posibilidad de que Navarra dejara de ser en sí misma una comunidad foral y se propiciara o se intentara propiciar el hecho de que Navarra pasara a formar parte de la comunidad autónoma vasca. Desde Mira, esa perspectiva, ¿qué está dispuesto a hacer Javier García y el Partido Popular de Navarra para impedirlo? Porque gran parte de la sociedad navarra es constitucionalista, es españolista. Cuando se habla de Navarra, muchos hablan de Navarra foral y española, pero esa espada de Damocles está ahí, con lo cual, de alguna manera, es algo previsible que si en las próximas elecciones el constitucionalismo entre el Partido Popular y otras formaciones que todavía están sin definir si pudiera haber acuerdos, no acuerdos o ese tipo de cosas, no sería de extrañar que en la próxima legislatura se intentara que se diera lugar a ese proceso de la transitoria cuarta con un posible referéndum de anexión al País Vasco. Desde ese aspecto, ¿qué va a hacer Javier García como presidente del Partido Popular y el Partido Popular de Navarra? bueno, lo primero que nadie creía que una de las pretensiones de ETA, que era que se saliese la Guardia Civil de Navarra, fuese una de las cuestiones que pone en práctica o que quiera poner en práctica un gobierno socialista. Por lo tanto, podemos ver por parte del Partido Socialista, de este Partido Socialista, cualquier cuestión. Por lo tanto, hay que estar atentos a lo que suceda y qué puede hacer Javier García, básicamente ganar unas elecciones y ser una alternativa. Esa es.
lo que se tienen que hacer, ¿no? Básicamente que el Partido Socialista que no engañe a sus electores, que no engañe, como digo, a aquellos que dicen que no va a pactar con Bildu, decía en su campaña, y lo veremos, lo veremos. Ellos decían que no iban jamás a pactar con Bildu. ¿Y qué hicieron? Pactar con Bildu. ¿Nos lo volverán a decir? Volverán a decir que ellos no tienen ninguna idea de que quieren romper y que quieren llegar a una mayoría. Mentira, la única alternativa para gobernar que tiene el Partido Socialista única y exclusivamente es un gobierno con Bildu. Por lo tanto, esa es la alternativa que no pasa por Bildu, que no pasa por el PSOE, como digo, es un centro derecha que gane unas elecciones. Y para eso, evidentemente, hay que convencer, hay que crecer y hay que ser humildes. Y al principio del programa yo decía de que Navarra se ha visto muy difuminada en cuanto a su solera de comunidad foral y al hecho de que muchos navarros se quejan de que fuera pues no les conocen o que no se presta una excesiva atención a lo que está pasando en Navarra, más que en momentos puntuales, como es este del hecho de que se elimina la Guardia Civil de tráfico. Y además, lo que no ofende es el hecho de que la Guardia Civil deje de compartir las competencias con la Policía Foral, sino que lo que ofende es el hecho de que haya sido Bildu el que haya hecho esa propuesta y que el gobierno la haya aceptado. Pero Navarra no necesita mayor atención, mayor mimo y mayor preocupación por parte del gobierno central hacia la comunidad foral de la que ha tenido desde hace unos años aquí. Bueno, pues efectivamente hablamos ahora y hablas de las competencias, ¿no? El hecho de que sea un gobierno, el gobierno de España, el que hable con un partido, con Bildu, me va a perdonar, pero como estamos ahora que tenemos una reunión y hay ya bastante, bastante jaleo por la sede, no sé si me escucháis bien, pero como decía, Perfectamente. que es eso, que es importante, ¿no? El hecho de saber que quien está pactando a día de hoy las competencias de tráfico no es otro que un partido político que no tiene y no es representación de nada, ni representación de nadie, ¿vale? Por lo tanto, es humillante. Vamos, me parece vergonzoso que el Partido Socialista permita que la líder del gobierno del Partido Socialista, la líder del gobierno de Navarra, la señora Chivite, permita que un partido le sustituya a ella a la hora de pactar unas competencias. Es vergonzoso, es humillante, pero no es humillante solo para la sociedad navarra, sino es humillante también para la señora Chivite, que está permitiendo que ella, que vamos, que la que digamos, que no tenga esa capacidad. Es vergonzoso, es humillante, insisto, en que no podemos permitir que Bildu sea interlocutor de nada, ni interlocutor del gobierno de Navarra, perdonen. Bildu es un partido que está en el Parlamento de Navarra, Bildu no gobierna. Sabemos que lidera las políticas, porque evidentemente la señora Chivite sabe perfectamente quién es su socio preferente y que los necesita para gobernar diariamente. Pero bueno, lo que no podemos permitir los navarros es eso, es que ellos sean o se autoproclamen, perdona, se autoproclamen ellos mismos los interlocutores del gobierno y de los navarros. En absoluto, me niego. Y con respecto a la Guardia Civil, decir alto y claro que el Partido Popular no va a permitir que los 186 agentes que están trabajando a día de hoy en las carreteras navarras salgan de nuestras carreteras. Haremos todo lo que está dentro de nuestra capacidad, dentro de nuestra mano, para, como digo, la Guardia Civil se quede en Navarra. No porque quiera el Partido Popular, sino porque quiere la mayoría de la sociedad navarra. Eso es importante también Y recalcarlo. Navarra. esa sociedad navarra que está en el resto de España, en Madrid y en otros puntos de España, y esos navarros que ya que nos ven en Latinoamérica y Estados Unidos, que están en Argentina, que están en Uruguay, que están en Brasil y que están prácticamente en toda Latinoamérica y también en Estados Unidos, que en su día fueron a pastorear o a hacer otro tipo de trabajos por allí. ¿Qué les puede decir Javier García, presidente del Partido Popular, con respecto a su compromiso con Navarra hacia ellos? Pues les puedo decir que tienen que conocer realmente cuál es la sociedad de Navarra, cuál es la sociedad que nos están dejando quienes no gobiernan única y exclusivamente por y para el interés de la sociedad navarra. Les puedo decir que Navarra está preocupada, que los navarros estamos preocupados, que los socialistas constitucionalistas también están preocupados y que la casa del Partido Popular es la casa de todos, la casa de aquellos que se sienten foralistas, autonomistas, españoles, y europeos. Esa es la casa de todos y esa es la que la garantía, el valor de un partido que tiene capacidad, como digo, para gestionar y para hacer de Navarra sea líder, transformar en una Navarra competitiva, atractiva y, evidentemente, defender nuestra identidad, lo que somos, navarros y españoles.
Y eso es lo que diría, ya no solo también a todas aquellas personas que no residen en nuestra querida comunidad de Navarra, sino a la sociedad en general. Navarra necesita de la fuerza de todos los constitucionalistas para, como digo, defender lo que más queremos los navarros, nuestros fueros y nuestra identidad. Así que yo el mensaje que les transmito es que, evidentemente, no es un alarmismo, sino es una recomendación de que, perdona, nos pueden 4 años más de gobierno de socialistas, comunistas y nacionalistas, pueden destruir lo que tantos años nos costó construir. Esa es Navarra que, como digo, ha sido líder, ha sido en todos los aspectos líder en todos los aspectos y que tanto añoramos a aquellos navarros que amamos, que queremos y que defendemos esa Navarra foral, esa Navarra española que, como digo, quiere esa mayor parte de la sociedad. Por lo tanto, informarles que transmitan y que se preocupen por Navarra porque, como digo, 4 años más supone un grave riesgo para nuestra identidad, para nuestra economía, para nuestra salud, para nuestra educación, para todo. Porque ellos ya sabemos cuál es su pretensión, ya sabemos, y lo han dicho en reiteradas ocasiones, cuál es la pretensión que tienen los nacionalistas, anexionarnos a Euskadi, a Euskal Herria. Y nosotros no queremos ser anexo de nadie, queremos ser españoles, navarros, y defender eso que tanto queremos, como lo decía antes, que es nuestra identidad. Así que un llamamiento a esa preocupación, no al alarmismo, pero sí a la preocupación de lo que está sucediendo en Navarra. Y que para eso todos tenemos que remar en una misma línea, en una misma dirección, para trabajar en ser la única alternativa, una alternativa que garantice un futuro, que garantice una transformación de Navarra en lo que siempre ha sido y en lo que queremos. El pasado 4 de diciembre estuvo Alberto Núñez Feijóo en Pamplona presidiendo el Congreso, se dirigió a los navarros y se comprometió a trabajar y a luchar por Navarra y por su navarridad. Ahora que empieza Javier García el camino, ¿cuáles van a ser sus inmediatos objetivos? ¿Llevar a cabo una labor de marca, una labor de integración, una labor de lucha por Navarra? Porque le quedan 5 meses para Sí, unas elecciones no tenga forales ninguna duda de que y el hecho de que Navarra sea... Y el hecho de que Navarra sea una comunidad siendo mayoritariamente constitucionalista que gobierne la izquierda con Bildu y el PNV es absolutamente lamentable. ¿Cuáles van a ser sus actuaciones más inmediatas en un próximo futuro? bueno, como digo, lo primero es trabajar en construir un equipo que sea solvente, que sea un equipo que es lo que estamos haciendo y que ahora ya están esperando porque tenemos el primer comité ejecutivo. Como decía, pues bueno, trabajar en ser esa, en buscar esa alternativa, ¿no? Nosotros efectivamente tenemos 5 meses, analizaremos cuál es la situación y a partir de ahí trabajar en la opción que mejor defienda al interés de los navarros. Nuestro objetivo es ser alternativa a un gobierno que para nada está escuchando a las voces de la sociedad navarra. Nosotros queremos construir un partido que con nuestros valores, nuestros principios y nuestros proyectos, y nuestro principal proyecto, como decía y le decía antes, ¿no? Trabajar en esa territorialidad, que todos los navarros escuchen cuál es lo que dice, que es el mensaje del Partido Popular de Navarra. Y en eso no tenga ninguna duda que dejaremos todo nuestro empeño, que dejaremos toda la piel para trabajar en ello. Si el Partido Popular a nivel nacional quiere ser un partido integrador con la Casa Común en Navarra, ¿cómo se puede considerar que va a ser el Partido Popular? ¿Va a haber caras nuevas? ¿Va a haber sorpresas? ¿Va a haber cosas interesantes de cara a futuro? Bueno, pues efectivamente el Partido Popular va a presentar un nuevo equipo que lo vamos a presentar ahora en los medios de comunicación y ya, no sé si escuchan ruido, pero como ya digo, ya llevamos ya Estamos acabando ya. un cierto retraso. Efectivamente va a haber caras nuevas, caras conocidas, pero todas aquellas caras que quieren trabajar por y para nuestro partido, y para Navarra, fundamental, que quieran trabajar por Navarra. Pues Javier García, presidente del Partido Popular de Navarra, ha sido un placer y además agradecemos enormemente que esta haya sido la primera entrevista que concede después de su nombramiento a un medio de comunicación de fuera del ámbito navarro. Y sí estaremos muy atentos a lo que pasa en esa comunidad autónoma, particularmente también, en parte también la mía, para saber cómo transcurren las cosas y si el constitucionalismo logra evitar ese grave problema que es el nacionalismo radical vasco y el nacionalismo vasco. Gracias por todo y hasta una próxima y pronta ocasión en la que ya hablaremos de manera profunda de proyecto, de programas y de situaciones que el constitucionalismo y particularmente el Partido Popular de Navarra va
presentar no solamente a Navarra, sino también a la sociedad española, porque hay que decir que Navarra es uno de los sostenes importantes que tiene España dentro de su unidad y dentro de su capacidad como nación. Gracias por todo y hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias por todo, por su tiempo y efectivamente hasta una próxima conexión.